muy común escuchar hablar sobre el algoritmo de Instagram y cómo influye en el posicionamiento de nuestras cuentas, en la visibilidad de nuestros posts, historias, ante nuestra audiencia, así como en la obtención de nuevos seguidores. Sin embargo, para la mayoría, la lógica del algoritmo es un misterio. Soy Jimena Miró Quesada, comunicadora y coach de salud y negocios, y hoy descifraremos este misterio y les daré los tips esenciales para que el algoritmo de Instagram del 2019 trabaje a favor de su negocio, aquí en Espacio Público. Los tips básicos para mejorar tu posicionamiento en Instagram son los siguientes. Mejora la calidad de tus fotos. Sé consistente poniendo historias. Usa más videos. Empieza a utilizar los live. Usa un pie de foto que genere engagement. Haz preguntas o pide que te etiqueten. Organiza concursos o ofrece regalos para darle movimiento a tu cuenta. Aprende a usar los hashtags y evalúa en cuáles es apropiado que estés. Analiza las horas pico en las que tu audiencia se conecta. Y finalmente, ante la duda, pon más posts. Recuerda que las que aparecen más cerca del comienzo de la fila en tu feed de inicio son las cuentas con las que más te relacionas, ya sea a través de las publicaciones de las historias o de los usuarios. El algoritmo se centra mucho en la puntualidad, ya que quiere asegurarse de que siempre te muestre lo último de tus cuentas favoritas. Es por eso que algunas cuentas que se publican con bastante regularidad siempre aparecerán en la parte superior de tu feed, si las miras y participas con ellas. Los tips básicos para manejar historias son los siguientes. El primero, pasa más tiempo publicando. 2. Experimenta con todas las nuevas funciones a tu alcance, por ejemplo, con las encuestas. Tip 3. Invita a los usuarios a hacer tap and hold para que se queden más rato mirando tu historia. Con respecto a los posts de tu feed, con el nuevo algoritmo, el orden en el que aparecerán las fotos y los videos en una cuenta se basará en la probabilidad de que el usuario esté interesado en el contenido, su relación con la persona que publica y la puntualidad de la publicación. Cuanto más Instagram piense que le gustará esa publicación, más alto aparecerá en el feed. Esto se basa en el comportamiento pasado de contenido similar y potencialmente en el análisis de contenido de la publicación. Cuando una publicación recibe una gran cantidad de me gusta y comentarios, esto le indica al algoritmo que la publicación es de calidad y atrae contenido que más personas querrán ver. Esto explica cómo, cuando algo se viraliza, se propaga tan rápidamente, pero no significa que necesite miles de me gusta para que el algoritmo se active. Algunos tips para mejorar el posicionamiento de los posts en el feed son los siguientes. 1. Publica más y sé consistente, ya que eso se valora. Número 2. El algoritmo de Instagram determina tu relación con los seguidores, así que contesta los mensajes públicos y privados que te envían y pon like a otras publicaciones. Además, trata los comentarios como conversaciones. Tip 3. Mantén una marca consistente y estética. Espero haberte podido ayudar a entender el algoritmo de Instagram y que estos tips mejoren tu posicionamiento en la red social. Si requieren de más información sobre este tema, no duden en escribirnos a las cuentas de redes sociales que aparecen en pantalla. Soy Jimena Miró Quesada, comunicadora y coach de salud y negocios. Nos vemos en un próximo programa de Espacio Público.